Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina Verónica y Elena. Bienvenidos. En este video vamos a tocar distintos temas. Por favor, si usted es nuevo, quédese hasta el final. Si usted ya nos sigue hace bastante tiempo, igual quédese hasta el final porque le va a interesar la información. Quiero decirles unas pequeñas palabras para aquellas personas que aplicaron a la DB 2023 y que debido a que el 7 de septiembre se llegó a cumplir con el límite que la ley manda de las 55 mil visas para cada convocatoria de la visa de diversidad y por lo tanto su cita se suspendió y usted se encontró frustrado con justa razón porque tenía ilusiones, porque hizo gastos. Quiero que comprendan una cosa. La visa de diversidad es una lotería y nada es seguro sino hasta el momento que usted ingresa al país, el momento en que usted está siendo admitido con la visa de diversidad. Cada interacción que usted tenga con los oficiales consulares o en las redes sociales refiriéndose a estos, deben guardar el mayor respeto. ¿Por qué? Porque esa persona trabaja como un representante del gobierno de los Estados Unidos. Entonces usted se, da, se está dirigiendo a un representante del gobierno de los Estados Unidos. Y solo por esa razón merece respeto, como igual lo merece el representante de su país en cualquier consulado que su país tenga en el mundo. Entonces, siempre ojito, ojito a cómo nos referimos a estas personas sea cuando estamos en la entrevista o sea a través de nuestras redes sociales. Entiendo que para muchas personas ha sido de frustración, pero la ley y además las instrucciones de la convocatoria son sumamente claras. 55,000 mil visas y no más. Para aquellos que son de la 2024 y toda esta situación les ha generado... Un pánico, una ansiedad, ¿qué va a pasar si tienen el número alto? Y muchas de las personas se dejan llevar por lo que escuchan, por los grupos creados. Y entonces genera entre ustedes una desinformación. Quiero decirles lo siguiente: en este canal yo les he provisto la información desde el día 1 y esa información está allí para que usted la mire. Además, usted puede buscar las instrucciones de la visa de diversidad y leerlas si es que no las no lo hizo cuando usted se inscribió para que sepa cuál es el ritmo de la lotería y qué es lo que pasó o qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede esperar. Siempre hablo de la fe porque considero que las personas viven una vida mucho más tranquila cuando apoyan su confianza en quien todo lo puede y en quien todo lo creó. Pero para aquellas personas que no tienen esa fe y que están en el canal y que miran y que necesitan tener datos, les voy a proveer. Estos datos aparecen en dónde. No es un secreto. Está en los boletines de visas. Cada vez que yo hago un video del boletín de visas y les dejo el link, es para que ustedes también los lean. Yo proveo la información para quienes están interesados. Para la visa de diversidad 2024, en los 35 días que fue la convocatoria que fue entre octubre y noviembre del año pasado, se inscribieron 22.185.619 válidas inscripciones. De esas inscripciones fueron seleccionadas 143.000 inscripciones incluyendo a las de esposos o esposas e hijos o sea, son 143.000 personas seleccionadas en total para qué número para un número de 55.000 entonces ya sabemos de entrada que probablemente no todas estas personas obtengan la visa para saber cuántos números de aplicantes por cada país han sido seleccionados, Sígame en Instagram o verifique el boletín de visas de septiembre 2023 porque allí está indicado el rango de países. Para todo lo que es Sudamérica, en total han sido seleccionados 5.331 personas. ¿Por qué se escoge más cantidad? Hace muchos años atrás hubo una convocatoria en la cual se seleccionaron personas y no llegaron a las 55 mil visas y por eso es que se seleccionan más personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se seleccionan al azar, previendo que la inscripción está correcta, al momento que van a completar todo, cuando llegan al consulado o antes, se dan cuenta que no cumplían con los requisitos. Y aquí viene una cosa muy importante. Cada país tiene su propio sistema de leyes y es importante entender que en Estados Unidos tenemos dos sistemas de leyes, la ley estatal y la ley federal. La ley federal es la que rige inmigración y por lo tanto todas las leyes son públicas, están allí para el que la quiera leer y entender. En la convocatoria les explican claramente que tienen que cumplir dos requisitos. Uno, el de haber sido de un país seleccionado, el haber nacido en ese país, que es de los seleccionados. Y si usted no nació en ese país, hay una excepción, pero es muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces es importante entender eso. Yo hice esos videos durante la convocatoria de la 2024 explicándoles como era, pero aún así, en consulta me encuentro que hay gente que se inscribió y no había calificado y han sido seleccionados. Entonces, esas personas, cuando vayan a su entrevista, si es que llegan a ir a su entrevista, no podrán obtener la visa porque no calificaban para esto. El otro requisito que se necesitaba era el requisito de educación o experiencia. Tengo un video dedicado a ese requisito. Véanlo por favor si usted es nuevo en el canal y no se enteró para que usted no gaste y no se haga la ilusión por gusto. Porque si llega a tener su cita y usted no calificaba, no obtendrá la visa. Esta lotería, la 2024, ha salido con números sumamente altos. Si usted tiene un número alto, tiene que desesperarse. Primero no porque vamos a ir viendo cómo va a ir el boletín de visas dando las citas. Han habido gaps, es decir, espacios entre los números deseleccionados, y eso ha dado que el número salga alto. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Informarse. Entonces, suscríbase al canal porque apenas sale yo les doy la explicación al respecto. Manténgase informado. El Departamento de Estado no le va a escribir ningún correo diciéndole... Págame esto, págamelo de aquí o págamelo de allá, porque eso no sucede. Solo se paga por la visa de diversidad en la entrevista consular y cuando va al examen médico, la tarifa del médico, pero no se envía por correo ningún dinero. Si usted fue seleccionado y se encuentra dentro de Estados Unidos, el proceso no es completar la DS-260. Solo podrá hacer el ajuste de estatus con un proceso especial si es que usted se encuentra dentro de Estados Unidos en estatus legal. El haber presentado un asilo, el tener un TPS no es un estatus legal. Si usted tiene dudas, pague una cita con un abogado y consulte su situación específica. El propósito del canal es dar información. No le estoy dando un consejo legal ni estoy analizando su situación específica. Eso solo lo puedo hacer durante una consulta legal. Ahora bien, al revisar los comentarios, estoy viendo que hay personas que están diciendo, ya salió tal país para la inscripción de la 2025. Al momento que estoy filmando este video, aún no ha salido la convocatoria oficial de la DB 2025. No se deje engañar. Uno solo se inscribe en el dvprogram.state.gov y en ningún otro sitio más. Todos los otros sitios son scams, son farsas, son empresas tratando de timarle y cogerle su dinero utilizando su anhelo de venir a los Estados Unidos. dvprogram. .state.gov, siempre lo dejo en la descripción del video, es el único sitio oficial. Así como hay muchas personas que intentan, a través de crear páginas que parecen oficiales del gobierno de Estados Unidos, timarles, también hay personas que ingresan al canal haciéndose como suscriptores para poder comentar y luego pedirles. Si tú eres de tal país, escríbeme. Si tú eres de tal otro país, escríbeme. Primero, la regla del canal es que solo yo respondo a las preguntas, porque solo yo, que soy abogada en los Estados Unidos, puedo saber si su pregunta es general, si su pregunta es específica, si lo que usted se está refiriendo es a un tema o a otro. Por lo tanto, agradezco su buena voluntad, pero no comente en las preguntas de otros. Segundo, no solicite que otras personas se comuniquen con usted. Todas aquellas personas que solicitan que se comuniquen con ellos son borrados automáticamente del canal y son bloqueados del canal. Si usted quiere hacer un scam o usted quiere crear un grupo, cree su canal de YouTube. No ingrese a mi canal para tratar de conseguir información de otros. Cada año siempre sucede lo mismo. El día que oficialmente el gobierno anuncie la convocatoria de la Lotería de Visas 2025, diga qué países van a ser los que van a participar, en qué fechas van a ser, lo voy a comunicar en el canal y lo voy a comunicar en Instagram. Por lo tanto, síganme en Instagram también para que se entere lo más pronto posible de... Cuál es la convocatoria y cómo va a ser. Por favor, cumplan las reglas del canal. Mi propósito es tratar de ayudarles. Contesto lo más pronto que puedo, pero es la información seria y profesional que usted está esperando de mí para poder informarse si es que usted no tiene cómo recurrir a un abogado. Ahora, los dejo con muchísimas bendiciones. Recuerden una frase que es muy común. Lo que está para ti, nadie te lo quita. A descansar mucho. Nos vemos en un siguiente video.